¿Cómo blanquear la ropa con vinagre? Mantener la ropa blanca en óptimas condiciones a veces puede resultar una tarea complicada, ya que con el paso del tiempo es común que las prendas empiecen a amarillar. Aunque existen productos químicos para blanquear la ropa, algunos pueden resultar demasiado agresivos para las prendas, especialmente en el caso de la más delicada. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. El vinagre es un limpiador natural que cuenta con múltiple uso en el hogar, además de lo culinario, y que te resultará muy útil para limpiar una infinidad de superficies y objetos. Del mismo modo, es posible lavar la ropa con vinagre para así blanquearla y mantenerla limpia. Número 2. De este modo, podrás optar por blanquear tu ropa con vinagre o a mano o hacerlo a máquina. Si te decides por el lavado manual, deberás añadir una taza de vinagre blanco al barreño con agua donde vas a lavar la prenda que deseas blanquear. Número 3. Deja en remojo la ropa durante unos 15 a 20 minutos para que los ácidos del vinagre actúen y pueda blanquear la ropa. Este producto natural no estropeará tu ropa. No tiene por qué temer. Número 4. Pasado este tiempo, aclara la ropa que tenía en remojo con abundante agua fría y tiéndela, y puede ser al aire libre. Número 5. En caso de querer usar la lavadora para blanquear tu ropa con vinagre, también tan solo deberás añadir la taza de vinagre blanco en el cajetín de la lavadora, como si se tratase de un detergente habitual.